todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva aventura dentro de México. Hoy me los traje para Bacalar y hoy tengo una nueva compañía. Hello. Hola. Ella se llama Mariana, es una amiga nueva que hice aquí en México. Ella también vive en Mérida, es de Ciudad de México, pero se vino en plena pandemia, entonces tampoco como que conoce mucho. Entonces estamos saliendo a conocer juntas todos estos lugares. Así que en este video les voy a mostrar Bacalar, Laguna de Siete Colores. Ahorita está un poquito nublado, pero cuando estemos en la laguna se los voy a compartir. Todo lo que vamos a comer, dónde nos vamos a hospedar, los tours que vamos a hacer, todo. Nuestro hospedaje se llama Casitas Bacalar y ya les muestro por dentro. Miren qué cool. Les voy a compartir nuestra habitación. Nos tocó la habitación manglar. Miren esto, qué genial. Al entrar a la habitación, esto es lo primero que ves, como esta vidriera con este patio o con este jardín afuera. Está esto para poner las maletas y la decoración está divina. Tiene su televisión, cama doble, king, así súper rústica. Quiero que miren también las lámparas porque son en botella. Me encanta la decoración de esta habitación. Aquí también la ventana da una vidriera como hacia afuera. Entonces ahorita vamos a salir y les comparto. Ok, así está en la parte de afuera. Esto hace parte de la habitación. Entonces están estas dos sillitas. En la parte de abajo es como piedra blanca, lo que lo hace tener como un ambiente súper bonito, súper relajante. Miren este árbol grueso, divino. Y aquí este caminito es como para unirte a las zonas comunes del resto del hotel, que está bien lindo. Ok, les quiero compartir ahora las zonas comunes. Miren qué lindo, esto está divino para hacerse aquí unas fotos espectaculares. Miren esas hamacas de atrás. Está bien bonita toda la decoración. Aquí es donde se sale a desayunar en las mañanas. El hotel tiene el desayuno incluido. Y por aquí es el caminito que les mostré ahora desde nuestra habitación. Bueno, nuestra primera parada en este viaje es venir a comer, o sea, almorzar. Nos recomendaron full este restaurante, entonces ahorita les voy a mostrar qué nos pedimos y qué es como lo típico para comer acá. Bueno, la verdad no me pedí nada típico porque eran como puras cosas de mar, mariscos y estaba antojada de pasta. Entonces me pedí unas pastas boloñesa y Mari se pidió unas pastas pomodoro. Les quiero contar que nos vinimos a montar en kayak. Estamos aquí haciendo kayak en la laguna de Bacalar, está súper lindo. Desafortunadamente está muy nublado el día de hoy y por eso el agua no se ve tan bonita, pero incluso así, miren si alcanza a notar el azul del agua, que es hermoso, es demasiado lindo. Entonces vamos a dar un paseo en kayak un ratito y ahorita pues regresamos nuevamente al pueblito y nos vamos a cenar. Adiós. Llevábamos mucho rato buscando los tales rápidos hasta que llegamos aquí otra vez a Laguna Abierta y le preguntamos a un kayak de amigos que acabamos de hacer, como, oye, ¿dónde son los pinches rápidos? Y nos dicen como ya los pasamos. Y los pasamos muy rápido. Exacto, es porque hay un canal chiquitito donde ahí remas más rápido. Y nosotras sí sentíamos como, ay, estamos remando súper rápido, ya vamos a llegar a los rápidos. Pero pues ya los pasamos. Ay. Pues está chido. Mentiras, está cool, está bacano. María, aprende a decir bacano. Bacano, está bacano. Está bacano. Mari, te va a hacer un cuestionario colombiano. A ver. ¿Qué es meter la pata? Equivocarse. ¿Qué es camellar? ¿Camellar? Ajá. ¿Tiene algo que ver con camellos? No. No sé. Trabajar. Camellar. O sea, me voy a ir a camellar, me voy a ir a trabajar. Ok, camellar. Mari, ¿qué es tener filo?
Tener filo, pues. Tener filo. O sea, me suena como. Como andar bien. Bien atento a lo que va a pasar. Tener filo es tener hambre. ¿Tener hambre? ¿Qué? ¿Qué es amañarse? Amañarse, pues tendrá algo que ver con maña. ¿No? Amañarse, enamorarse. Estar a gusto. Amañarse. Como estar contento, estar a gusto con algo. Como nos estamos amañadas en la laguna. La estamos pasando bien en la laguna. Aquí significa otra cosa. ¿Qué? ¿Qué es? Amañado es como alguien que adapta una cierta actitud mañosa. O sea, ¿sabes qué es mañoso? Sí, sí, sí. Tiene más que ver con las mañas, sí, que con amañarse. Sí, de que ya está amañado. Ah. Ya. ¿Tú me entiendes? Pues, más o menos. Contarles que ya este es nuestro segundo día en Bacalar. Nos vinimos para el centro de la ciudad y les quiero mostrar que aquí hay también un fuerte. Esto me parece súper idéntico a Cartagena. Me siento en Cartagena porque aparte, miren, allá atrás está la laguna, que los colores son igualitos al mar. Entonces aquí estamos caminando un rato por Bacalar. Aquí está también el letrero turístico de cualquier zona, municipio, ciudad o cualquier zona de México. Siempre va a tener estos letreros con estos colores. Es como tipo marca país. Y bueno, ya voy a comenzar entonces a mostrarles todo lo que vamos a hacer el día de hoy con Mari. Bueno, ahora les cuento que nos vinimos de brunch a un lugar que se llama Las Mañanitas Bacalar, que ahora se llama Bacalar Café. Les cuento de este cambio para que lo puedan ubicar si ustedes vienen en algún momento. Está delicioso, es como tipo brunch, entonces es una mezcla de desayuno con almuerzo. Venden chilaquiles, sopes, bueno, ahorita les cuento como varios antojitos mexicanos, que ya era hora de comer mexicano en Bacalar. Y bueno, ya les cuento que nos vamos a pedir. Bueno, aquí está Mariana acomodando la mesa para la foto. Pero primero yo les muestro por YouTube. Entonces nos trajeron, oh por Dios, nos trajeron. Nos trajeron dos frappé. Uno es Oreo, o sea, esto es café frapeado, pero este tiene Oreo y este tiene cajeta, que es muy parecido al arequipe colombiano, pero mucho más quemado, más tostado, está súper rico. Y ahorita ya nos traen lo de comer. Aquí ella también le hace foto a la comida. Bueno, les quiero mostrar que ahora nos trajeron unas degustaciones de cappuccino con caramelo, porque aquí tuestan su propio café, lo traen de Veracruz y lo tuestan aquí mismo, entonces nos trajeron estas degustaciones para probarlas. Ya los vamos a probar y les contamos qué tal nos parecieron. Amante del café, todo el mundo aquí me dice, pero eres colombiana, ¿cómo no? Y yo pues, no soy tan amante del café, pero este sí está muy rico. Y me gusta cuando es endulzado, cuando es así tipo americano, ahí es cuando no me gusta tanto el tinto, lo que en Colombia llamamos tinto, pero el café con leche o endulzado sí me gusta, y este está súper rico. Y ahora sí, mis chilaquilitos, que yo amo, o sea, esto para mí es el mejor desayuno de la vida. Chilaquiles rojos con huevito estrellado, frijol, guacamole, cebolla rojita. Y aquí Mari se pidió unas enchiladas verdes, ¿cierto? Verdes con pollo. Enchiladas verdes con pollito. No sé si eso combine con café, pero aquí en México todo se vale, todo combina. Vamos a probar ahora. Lo mío son chilaquiles, lo de Mari son enchiladas. Vamos a ver, son con salsita roja, huevito. ¿Esto se come con la mano o con tenedor? Con tenedor. Te voy a agarrar con la mano. Lo que quieras, aquí puedes hacer lo que tú quieras. Con frijolito. ¿Te picó? Delicioso. Bueno, siguiente estación, nos vinimos a dar un paseo en velero. Miren qué espectáculo, con Tortuga Bacalar, ellos les brindan este servicio de velero, está súper bonito. Ya les voy a mostrar cómo se ve la laguna, que está lindísimo, y también les van a extender unas pizzas al regresar. O sea, yo salgo de paseo y regreso rodando. Ya se han dado cuenta que todos mis viajes es pura comida.
Entonces sí, vamos a estar esta tardecita dando una vuelta por toda la laguna en velero, que está precioso. Recuerden que lo pueden solicitar el servicio con Tortuga Bacalar, así los encuentran en Instagram. Y ya les voy a girar la cámara para que vean este espectáculo de laguna. Bueno, nos está explicando el capitán. No sé si lo alcancen a ver, pero hay como una sombra más oscura. Eso es un cenote que hay debajo de la laguna. Entonces allí, bueno, no, realmente no se está viendo, pero es mucho más profundo que en esta zona, donde miren, incluso se puede alcanzar a ver el fondo, porque estamos solo a 1.5 metros. Pero allí que está más oscuro es porque en la parte de abajo hay un cenote. Oigan, quiero que miren el color del agua en esta zona. Les juro que lo que capta la cámara no es ni parecido a lo que realmente se ve en persona. En serio, tienen que visitar esta laguna, este lugar está hermoso y tienen que ver con sus propios ojos y en persona los colores de este lugar. No puedo pasar la mano porque se desenfoca. Estacionando para darnos un chapuzón en esta agua que está completamente cristalina, se ve perfectamente el fondo. No sé si aquí en cámara lo alcancen a notar, es que no, les juro, no es ni comparación lo que se ve en cámara con lo que yo estoy viendo acá en persona, está increíble. Así que bueno, ya vamos a saltar un ratito al agua. Les quiero mostrar algo que hay aquí, eso se llama estromatolitos y le piden muchísimo a la gente que por favor no los toque porque esto es vida acuática. Entonces mucha gente viene y los daña y los toca y pues dañan un poco el ecosistema. Keep all your game, as in lows, as in lows. It's all the same, as in lows, as in lows. Keep all your game, as in lows, as in lows. Bueno, acabamos de llegar de nuestro paseo. La pasamos increíble, estuvo hermosísimo todo. Y aquí mismo en Tortuga Bacalar tienen una pizzería deliciosa. Ya nos pedimos nosotras nuestras pizzas. Pedimos una de pepperoni con champiñones, que nos la recomendaron mucho. Les voy a mostrar un poquito también del lugar, que está muy bonito. Entonces es ideal como que después del paseo llegues de noche, te pides tu pizza y ya está increíble el día. Hoy ya nos estamos levantando en nuestro último día de Bacalar. Estamos desayunando, no estoy cero presentable para grabarles, pero bueno. Estamos desayunando, este hotel incluye desayuno, pan tostado, con mermelada, con café, con juguito. Ya les voy a mostrar. Y ahorita más tardecito nos vamos a ir toda la tarde para un beach club y ya luego nos regresamos a Mérida. Bueno, aquí está nuestro desayunito. Es café de olla endulzado con piloncillo, que es como un endulzante artesanal, juguito de naranja, pancito tostado y mermelada de piña. Quiero contarles que ya estamos aquí en el Beach Club Bacalar, así se llama, así lo pueden encontrar en Instagram, está precioso, miren, tenemos por aquí un jacuzzi, allí atrás está la piscina y a este lado está la laguna con unos hamacas o camastros, aquí le dicen camastros, ¿no? O se dice hamacas, camastros o hamacas para hacernos unas fotitos lindísimas. Miren, el muelle también está precioso y bueno, aquí lo vamos a pasar todo el día consumiendo bebidas, alimentos, ahorita les muestro qué tal está la comida, que me imagino. Bueno,
Bueno, acaban de traernos esta tabla de quesos deliciosa. Me pedí una piña colada y los quesos nos los acompañaron con pancito. Mari se fue un ratito a dar una vuelta y se llevó su cóctel. También estaba muy bonito. Ahorita se los muestro, pero miren qué delicia. Quiero contar que antes ya de pedir nuestro almuerzo, nos seguimos aquí unos amigos que se nos unieron a nuestro plan aquí en el Beach Club. Bueno, me están diciendo que los mostré muy poquito, que quieren salir más tiempo. ¿Qué se dice el otro? Por favor. A ver, preséntense. ¿Cuál es de Sonora? De Sonora. Sonora Hermosillo, Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Y tú? Chilangos. Igual que Mariana. Ok, ahora sí llegó nuestro almuerzo. Mari se pidió una tuna a la mantequilla con risotto de calamar, ¿no? Sí. Y lo mío es solomito con puré de papa y salsita. Bueno, les cuento que se nos acabó el paseo. Ya vamos de regreso a Mérida. Tristes, pero felices porque la pasamos deliciosa, ¿cierto? Es correcto. ¿Cuál es lo que más te gustó? El paseo en velero. Uf, a mí también. El paseo en velero estuvo increíble. Déjenos en los comentarios qué fue lo que a ustedes más les gustó. Y si quieren unos paseos con Mariana. Bye.